Aquí comienza Movie Show. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a un nuevo episodio de Movie Show, episodio 124. Ya estamos llegando al final de esta primera parte de la temporada y hoy vamos a hacer algo completamente diferente. Vamos a coger un tema que ya hablamos hace muchísimos episodios, vamos a hablar de las películas de Pixar, pero de una manera diferente. No vamos a analizarlas una por una, sino que vamos a intentar averiguar cuáles son las mejores en un torneo absolutamente objetivo, perfecto, veraz. Evidentemente no, es completamente subjetivo, no hay ninguna verdad en esto, simplemente es por hablar un poco de las grandes películas de Pixar. Y lo voy a hacer yo, Manuel Valentí Fernández, con Joel Biota, ya un veterano del programa prácticamente. Hola, buenas. ¿Qué tal estás? Muy bien, preparado. ¿Te sientes bien y preparado? Preparado. El torneo es difícil, ¿eh? Hay que decidir ciertas cosas complejas. No tengo miedo. Perfecto. Y dos debutantes, que me hace muy feliz presentarlos, América Almodóvar. ¿Qué tal, qué tal? Muy ¿cómo buenas estás? Tardes, muy bien y muy feliz de que me hayan invitado a esta oportunidad de poder hablar y compartir un poco. Al programa más famoso y más escuchado de la historia, de la radio. Y Omar Vázquez también. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo muy bien. Ah, bueno, me alegra. Es bueno estar aquí con un Almodóvar, ¿sabes? Sí, muy cierto. Aquí muy cierto. No todos tenemos ese dicho. Privilegio. Aquí estamos representando la calidad cinematográfica. Para que vean de que el torneo tiene cierta calidad. Sí, porque son personas que creo que pueden aportar a este tema y bastante. Bueno, dicho esto, voy a explicaros un poco cómo se va a desarrollar el torneo. Es muy sencillo, vamos a tener que ir muy rápido al principio. De hecho, esto lo vamos a hacer directamente. Tenemos que escoger de estas seis películas solo una para ponerla en la última cabeza de serie, que obviamente no va a ganar. Pero bueno, quién sabe. Las películas son Bichos, Brave, Cars, The Good Dinosaur, Cars 3 y Cars 2. Evidentemente, esto lo van a hacer ellos tres. Yo no voy a participar porque entonces seríamos pares y cada uno va a emitir un voto en el que tiene que haber mayoría o incluso mayoría absoluta. Uh-huh. Y ya está. Si alguien no ha visto alguna de las películas o cosas por el estilo, pues ya puedo entrar a decidir. Incluso se puede echar a suertes, pero eso ya sería un poco desagradable, ¿no? Así que muy rápido, simplemente entre A Bug's Life, Bichos, Brave, Cars, The Good Dinosaur, Cars 3 y Cars 2, ¿cuál colocamos como última opción en el torneo? Como última. Yo pondría Cars 2. Yo una de Cars. Ya sea la segunda o la tercera. Cars 2. Sí, Cars 2. No, pero no os estoy preguntando la peor, os estoy preguntando la mejor de estas. No, Cars 2. Cars 2. La mejor de estas. La mejor de las Bichos. Que mencionó. Bichos, obviamente. Yo estoy entre Bichos o Brave, porque Brave creo que demuestra un mensaje muy bonito para como las mujeres en la actualidad. Y Bichos está bien porque es una de las clásicas, una de sus primeras, pero yo creo que me quedaría con Brave. Omar, tú decides. Bueno, vámonos con Bichos. Vale, pues vamos con Bichos, lo siento América, que entra como última cabeza de serie y no tiene ninguna posibilidad de pasar a la siguiente ronda. ¡O sí! ¿Quién sabe? Bueno, antes que nada lo que vamos a hacer es llamar a alguien que estuvo con nosotros en el episodio, en los episodios de Pixar hace ya 2 años y que es invitado honorífico, que siempre viene, que puede al programa. Hoy no puede venir, pero no pasa absolutamente nada porque contactamos con él vía teléfono. Don Adrián Vega, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Manu, ¿qué tal? A todos los oyentes. Bueno. Estar ahí con vosotros. Bueno, hombre, no pasa nada, te tenemos aquí. La idea principal es que nos comentes en unos minutillos, muy brevemente, cuáles son las películas de Pixar que quieres destacar, porque todos sabemos que es un estudio tremendamente afamado. Vamos a comentar ahora a continuación pues todas sus películas en detalle, en el torneo y demás. Y que nos comentes un poco qué opinas tú del estudio en cuanto a cuáles son tus películas favoritas. Pues mira, en primer lugar os voy a comentar un poco las tres películas que más destaco de esta empresa de animación. Y en primer lugar destaco la de Inside Out, del revés. Yo creo que esta película tiene prácticamente todo.
por un lado, pues explora esa etapa, ¿no?, que es la infancia, que, y bueno, pues esa niña protagonista, que al final no es la protagonista, que es también un punto a favor de esta película, pues va va cambiando, ¿no?, poco a poco, se va haciendo cada vez más mayor, vamos viéndole un poco la evolución a esta chica. Pero es que lo que hace más más bonita esta película es que se hace desde el punto de vista de los sentimientos. El tratamiento de los personajes para mí es maravilloso, porque bueno, se puede ver los diferentes sentimientos. Sobre todo me gusta mucho alegría y me gusta un montón tristeza, que al final tristeza es la moraleja, ¿no?, de esta película, que al final la tristeza también puede ser algo bueno. La banda sonora de Michael Giacchino, pues espectacular, como siempre. Y bueno, yo es la que destacaría de las primeras. No es la que más recuerdo, pero sí que la tengo mucho cariño por eso, por ser, yo creo que desde... creo que estáis todos a favor, que es la mejor película de Pixar, sobre todo la más original, la que menos se parecen al resto. En segundo lugar, tengo Up. Up me encantó, sobre todo los primeros 10 minutos son espectaculares. Yo creo que todo el mundo que haya visto esa escena, ¿no?, de esas elipsis temporales son bestiales, y yo creo que es una de las mejores escenas posiblemente de la animación y posiblemente también de una película, porque es que en 10 minutos te cuenta toda la vida de Eli y de este señor, de Cal, creo que se llamaba. Sí. Y yo creo que está muy lograda esta película. Además, los personajes son muy buenos. Me gusta mucho el niño, que creo que se llama Russell. Los perros, bueno, en fin, una aventura, ¿no? La aventura nos espera, como diría en App. Ya te digo, yo la destacaría como la segunda. Y en tercer lugar, pues tengo dudas, porque, bueno, hay bastantes películas muy buenas de Pixar, pero igual pondría la de Los Increíbles. No sé por qué tengo especial cariño a esta película, porque yo creo que es la primera de animación de superhéroes que me enganchó desde un primer momento. Creo que es de las primeras en hacerlo Pixar, y bueno, no sé, me gusta cómo lo cuentan, la familia en sí, no sé qué opináis vosotros. Pues vamos a estar de acuerdo, lo que pasa es que no sabemos cuáles van a ser las que lleguen a la final del torneo y las que consigan llevarse pues el premio, ¿no?, los primeros puestos, y quién será la ganadora final. ¿Tú tienes la sensación de que alguna de estas puede ser la ganadora o no? ¿Algunas de las que has comentado, dices? Sí. Pues es que hay muy buenas, ya te digo, es muy difícil, pero bueno, posiblemente de las que he comentado, del revés puede llevarse algo. Pero es que, ya te digo, Pixar nunca defrauda. Es lo bueno de Pixar, que saca una película y no piensas en, buah, va a ser catastrófico, lo van a empeorar. No, al final Pixar es muy lista, lo tiene todo muy pensado, saben sacar una secuela porque saben que va a tener éxito. No es como algunas algunos estudios, ¿no?, como sé, Warner o Sony o Universal, que sacan secuelas pues para ganar dinero, que también esto lo hacen para sacar dinero, pero saben que van a tener éxito, que saben cómo lo ven sus espectadores. No piensan solo en el dinero, y ya te digo, solo piensan pues en que esta empresa pues crezca, y bueno, yo creo que les va muy bien. De hecho, es que la animación cada vez es espectacular. Lo hemos visto con Coco, ahora lo vamos a ver también con esas próximas películas, Onward y Soul, y por tanto, pues es que a mí no me he defraudado ninguna. Tal vez, si tuviese que elegir la peor película, posiblemente elegiría alguna de Cars. Tal vez Cars 2, por ejemplo, es la que menos recuerdo tengo de esta película. Y después que como que recuerdo que Cars 2, por ejemplo, Cars 2, en este caso, le da bastante protagonismo a Mate. Es un personaje que me gusta, pero cansa un poco. Y no sé, es la que menos me llamo de las películas. Pero vamos, no la suspendería, pero sí que la pondría pues un poco baja la nota. Muy bien, pues don Adrián Vega, gracias por tu participación, y ahora nos vamos a meter de lleno
con el torneo. Así que un saludito para Adrián, para Guille, para Alberto y para todo el mundo. Ya iré al estudio y como siempre, un saludo. Muy bien. Pues Adrián, que estaba aquí en conexión telefónica, y ahora nos vamos a meter de lleno en directo con el torneo de las películas de Pixar. Vamos a entrar directamente a hacer la primera ronda, que es la que os digo que va a ser bastante rápida, para luego poder extendernos. Creo que más o menos las favoritas están claras, salvo obviamente en algunos casos. Así que sin más dilación, vamos a entrar poco a poco en dinámica. Con las bandas sonoras de Pixar vamos a tener todo el episodio de fondo y tenemos 8 enfrentamientos, como digo, más o menos algunos sencillos, otros muy difíciles. No hay orden específico para que podáis votar, podéis hacerlo como queráis, podéis ir variando. Y la primera clasificada, todo esto por supuesto según IMDb, he cogido las notas de IMDb y he hecho la lista, contra la última, que es Bichos. La primera es Wall-E. Bien, honestamente es mi favorita de Pixar. Es una muy buena peli, la verdad. Es increíble. De todas las de Pixar es mi preferida, siempre lo he dicho. Yo creo que es de las pelis que hay que tomar en cuenta porque con muy pocos diálogos dice mucho. Eso es lo más interesante de Wall-E, que con muy pocos diálogos, si se dan cuenta, los principales no dicen nada. ¿Alguien va a votar a Bichos? No. Parece que Joel va a votar a Bichos, pero está en inferioridad. Yo voy con Bichos a muerte. Vale. Pues Wall-E pasa a la siguiente ronda. Claro que sí. Y tenemos probablemente el enfrentamiento más complicado, que esto demuestra, yo creo, especialmente el nivel de Pixar, pues son la octava y la novena clasificadas, que son Monsters, Inc., Monsters S.A. en España. ¿Cómo se llama en Latinoamérica? Monsters, Inc. Vale, me lo imaginaba. Contra Los Increíbles. Uno. Uf, difícil, ¿eh? Sí, Los Increíbles del año 2004. Monsters, Inc. o Los Increíbles. Está fuerte. Yo no sabría quién votar, ya os lo digo. Bueno, yo creo que yo me iría por Los Increíbles. Yo me iría por los Monsters, Inc. Uy, ha habido un cambio de opinión último segundo. Último momento. Porque yo creo que es de las películas que con muy poco de verlas me recuerdo más. Me marca más la infancia. Porque, pues, estética y técnicamente, al final, las dos son muy parecidas. Uh-huh. Pero yo me voy por la historia. Bueno. Yo iba a llevar la contraria a Omar, pero es que Monstruos S.A. para mí... ¡Wow! Pues Los Increíbles queda eliminada en la primera ronda. Esto es lo que es Pixar, ¿no? A veces tenemos, pues eso, dos películas muy, muy, muy buenas que podrían ser lo mejor de cualquier estudio y una, de repente, Los Increíbles ya queda fuera en la primera ronda. Ya como es un 2-0, ya no necesitamos un tercer voto. Sí, lo siento. Siguiente enfrentamiento, Toy Story 3 contra Increíbles 2. Toy Story 3. Yo voto por Toy Story 3. Increíbles 2. No, yo voy por Toy Story 3, sí. No, Los Increíbles 2, a ver, está bien y está todo, bien, pero... Toy Story 3 me siento más conectada emocionalmente. Ya cuando Andy crece, entrega sus juguetes, me siento identificada porque yo a esa edad yo también crecí, yo también tenía que entregar mis juguetes, yo también tenía que dejar mi casa. Es algo que Manu sabe por qué voto Increíbles 2. Sí, a él no le gusta Toy Story 3, es una persona sin alma. Yeah. La primera persona en mi vida que conozco que no le gusta Toy Story 3. Es que Toy Story 3 es el cierre perfecto de Pero Toy Story, no fue así, porque el siguiente enfrentamiento es Toy Story 4 contra Inside Out. Me quedo con Inside Out. Yo me quedo con Inside Out también. Toy Story 4. No. Pues nada, Inside Out. Ya tenemos una parte de los cuartos de final. Yo creo que Joel solo está en contra. Sí, él dice que van a decir América y Omar para yo decir la contraria. Y pasamos a la otra parte del cuadro. Coco contra Buscando a Dory. Está fácil. Estas son bastante fáciles porque, claro, son las primeras contra las últimas. Las que son más cercanas son las más difíciles. Coco de toda la vida. Coco, sí. Coco me hizo llorar cuando la vi con mi mamá al lado, obviamente iba a llorar. Obviamente sí, iba. Coco. Es que... Sí, Coco. A ver, Buscando a Dory está bien y todo. Pero ya con Buscando a Nemo, Buscando a Dory queda ya en un segundo plano. Buscando a Nemo contra Ratatouille es la siguiente... Ay, Dios. El siguiente enfrentamiento. Sí, porque es difícil, Pixar hace películas tan buenas. Ajá. Uh-huh. Eso es lo malo, tener un estudio tan bueno. Ya. Sí, de hecho, fíjate, les están aplaudiendo. Es que Ratatouille...
Yo voto Buscando a Nemo. Ratatouille es una película muy, muy, muy original, que un ratoncito está en tu cabeza y cocina. Está muy original, pero yo creo que también me quedaría con Buscando a Nemo por tema más sentimental. Yo me iba por Ratatouille, la verdad. Pues Ratatouille es otra de las grandes de Pixar que queda eliminada en la primera ronda, que de nuevo demuestra el nivel que tiene Pixar. Yo no participo en la votación, pero asiento cuando estoy de acuerdo. Y solo nos quedan dos ya. Toy Story contra Monsters University. Ah, esta es tan fácil. Sí, o sea, es que, a ver, poner la primera Toy Story, que es como decir dónde comenzó todo Pixar para la mayoría de nosotros. Bueno, realmente dónde comenzó para Pixar. Ajá. Uh-huh, sí. Contra, pues, una precuela agradable, que, pero que no... Ya, que te es bonita verla y todo en familia. Yeah, es que no es justo, ¿verdad? Eso no es justo. No es justo. Es claramente Toy Story. Ah, no, esto es nivel de calificación, ¿eh? Yo no he hecho nada. Yeah. Y el último enfrentamiento de esta primera fase, Up contra Toy Story 2. Up. Uy, no sé. A ver, ¿por qué Toy Story 2? No sé, me gusta Toy más. Toy Story 2 está bien, pero es que Up también es... Yo creo que ahí me iría con Joel, me iría por Up. O sea, me encanta Toy Story, me encanta la... Pero ya siento que la 1 porque fue la primera, la 3 porque fue cuando ya creció y no sé qué, pero la 2 está así como... Pero el viejito que repara a Woody, es que esa escena va a marcar a toda encanta, la gente. Me encantó, o sea, me encantó. Solo con esa escena ya... Esa ¿Tenemos escena me encantó, pero creo un que no voy con Up. 2-1 a favor de Up, ¿alguien cambia el voto? Nope. Sí. Pues ya está. Rayos. Pues Toy Story 2, otra que está fuera. Bueno, ya tenemos los cuartos de final y esto sí va a ser complejo y complicado y aquí empieza la cosa a ponerse interesante y es cuando el episodio realmente... pues va a tener que tener más debate, porque claro, también podéis intentar convenceros o cosas por el estilo. Yo ya digo que no voy a votar, salvo que se me requiera de alguna manera, y veremos quién es el ganador final. Mientras escuchamos la banda sonora de Buscando a Nemo, quizás un indicador de algo, o quizá no, no lo sabemos. Bueno, vamos con los cuartos de final, que solo quedan ya 8 películas de Pixar, pues eso, emparejadas de 2 en 2. El primer enfrentamiento es Wall-E contra Monsters, Inc. Wall-E. Monstruos S.A. Wall-E. Me han dejado con el voto de... A ver, es que... Es muy complicado, yo siento... No sé. Esa es la gracia. A ver, ¿ustedes qué piensan realmente? ¿Por qué Wall-E o por qué...? No. Nosotros no. Ahora todo el peso requiere sobre ti, Omar. No, yo me iría claramente por Wall-E. Es que como historia, como desarrollo de personajes y como evolución de la localización también, que estamos hablando que eres un robot en un planeta de basura y que luego sea una nave espacial y que luego logra ese robotito logra que regresen a la Tierra. Sí, tiene mucho O sea, mucho es mensaje. Que Wall-E Pero no tiene comparación. Es que Monstruos S.A. Sí, porque al final... Monsters, Inc. y tiene una... También tiene una linda historia, pues, porque te dice de que al final la risa, el amor es más contagioso, más poderoso que lo que es el miedo y el temor, que es lo que como sociedad, como cultura siempre nos han infringido, que como decían, es más fácil regir por miedo que regir por amor. Es que yo... Wall-E es mi favorita. Pero yo aquí, yo sí, yo no sé, yo siento que aquí sí me voy con América, porque... Es que es Wall-E, es que técnicamente la película en sí, el mensaje de la película y el hecho de decir también que es un llamado a que no hagamos basura en nuestro planeta, uh-huh. Porque si no podemos terminar como Wall-E. Pues ya tenemos una semifinalista, Wall-E. Hay aquí una tristeza de Joel. Esto es duro. Cada vez se va a poner más duro. Habrá algunas que, bueno, a lo mejor estáis todos de acuerdo en algo, pero si lo pensamos de verdad es imposible escoger. Lo hacemos simplemente pues por hablar un poco de las películas en base a la nueva que se acaba de estrenar. Segundo cuarto de final. Toy Story 3 contra Inside Out. Qué tensión. Es que ¿por qué Pixar hace película? Yo no estoy tenso. Inside Out. Se la juega. Inside Out. Toy Story 3. ¿Tú votas por Toy Story 3? No sé. Es que yo no sé por cuál votar. Es que las dos pelis me gustan demasiado. Sí, a mí me gusta muchísimo. Me gusta Inside Out por el mensaje que transmite, que te hace pensar en mis personalidades, qué tanto me afectan y lo bien que hace el mal y todo eso. Pero Toy Story 3, por tema sentimental, también me encanta. Es que sí, también porque el hecho de que los personajes en sí, en Inside Out,
a mi parecer, están bien marcados. Porque, a ver, el hecho de que figuren de que los sentimientos de la madre son mujeres y que los del padre son hombres, pero que Rayleigh en realidad son hombres y mujeres sus sentimientos, ¿qué te hace pensar que todavía no está definido ella o por dónde van los tiros? O sea, eso es, si lo pones a pensar así, es como una frase, es como una libertad también de la persona a expresarse como es. Exactamente. Y pues, porque al final nos dicen que los hombres no pueden llorar, pero que tiene de malo llorar, o sea, ahí está. Sí. Estamos más cerca entonces, del 2-0 que el del 1-1, yo creo. Ah, yo me iría por Inside Out, lo siento. Yo es que por mí cualquiera de las dos. Es que las dos son muy buenas. Sí. ¿Vamos a dejar a Inside Out? Dejamos. Es que sí, para mí es de las mejores películas que ha hecho Pixar. Bueno, pues seguimos con los otros dos cuartos de final. Esto es duro, la verdad. El tercero es Coco contra Finding Nemo, Buscando a Nemo. Dos películas, la verdad, fantásticas, que ganaron el Oscar ambas a Mejor Película de Animación. A ver, ¿qué les gusta más, la nostalgia o una nostalgia más nueva? Sí, exacto. Son películas diferentes completamente, sí, sí. Pero ambas han llegado al público, ambas son muy consideradas. Bueno, pues está en vuestra decisión. ¿Quién se quiere lanzar a la piscina y decidir por una de las dos? Buscando a Nemo, Buscando a Nemo, Coco. A ver, Joel, a mí es que las dos Joel. Me han encantado. Joel, que empieza. A ver, también Nemo la vi más de pequeño, pero Coco es que me gustó mucho. Vale, vale, eso ya lo sabemos, pero necesitamos votos. Necesitamos una película. Bueno, yo me iría por Coco. Vale. Porque siento de que es más difícil llegar al corazón de una persona de 20 años que al corazón de un niño de 5, 6, 7, 8 años. Vale. Qué bonito. Nah, yo voto a Buscando a Nemo. Muy bien. Es que Joel se le espera que uno hable para decir. Pues América tiene el voto definitivo en ambas películas. Yo honestamente. Buscando. Me iría por Coco. Es que sí, no. Bueno, es que las dos son bonitas las películas. Las dos tienen son una. Muy una... bonitas y tienen muy buena historia. Sí, y es bonito el hecho de ver cómo un padre trata de pasar todo un océano para buscar a su hijo. Y en Coco es también como esa unión de la familia, de no olvidar a tus familiares, porque tal vez ellos, no sé, es muy se pueden ir en cualquier momento. Se pueden ir en cualquier momento y no y tomarlos en cuenta. Y no, las dos son muy bonitas y te da mucho valor a la familia y todo. Pues Buscando a Nemo ya está eliminada, es increíble, ¿no? Las películas que ya hemos eliminado, Los Increíbles, Ratatouille, Buscando a Nemo, Toy Story 2, Monstruos S.A., Toy Story 3. Pues sí, queda el último cuarto de final, Toy Story contra Up. Toy Story. No le podéis decir que va en contra porque es el primero que ha votado ya. Ya no, es que no esa es la táctica, o votas de primero o vas en contra, una de las dos. Esa es la táctica de Joel. Es que así es más fácil. Son mentiras. A ver, a ver. A ver. Es que no sé por cuál de las dos decidir. A ver, porque las dos, lo que es, no las podemos comparar técnicamente porque una fue la primera. Uh-huh. Exacto. Toy Story, recordemos, primera película de Pixar en el 95. Película sencilla, pero casi perfecta. Up, una película con muchos más medios. Con muchos momentos, yo creo, mejores. Pero quizá la película en general no puede que no sea tan buena. Es difícil, ¿eh? El yo, problema de no sabría quién votar. Es de esas películas que tiene, como dice Manu, tiene momentos brillantes y tiene momentos que te gustan. Pero como si la ves como tal, como película, hay momentos que te aburren. Hay momentos que igual son innecesarios. Hay momentos como para mí que son brillantes en el sentido de la escena. La secuencia principal es de las mejores secuencias principales que yo he visto en cualquier tipo de película. Uh-huh. Conjunto a Deadpool. Pero en sí es que Up es como la misma historia de Pixar, de la compañía, de ir a buscar algo más, de ir a buscar ese algo o ese alguien. Pero yo creo que yo me iría por Toy Story. Yo también. ¡Wow! Aquí había una remontada inesperada en el último minuto de Toy Story. Es que yo definitivamente Toy Story. Bueno, pues ya tenemos las semifinales, la verdad. Por primera vez quedamos de acuerdo los tres. Sí, 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 es verdad, 3-0. Y encima en contra de Up, pues otra gran película eliminada. Bueno, vamos a ver, las semifinales nos presentan estas cuatro películas. La primera de Pixar, Toy Story 1995, con Wall-E del año 2008,
con Inside Out del año 2015, con Coco del año 2017. Estas tres últimas ganaron el premio a Mejor Película de Animación, el premio Oscar. Toy Story no, porque no existía todavía la categoría, pero ganó premios especiales por ello. Y la primera semifinal es Wall-E contra Inside Out. Wall-E. Yo es que saben que voy a votar por Wall-E. Sí, pues vamos a tener ya una finalista. Ya, yeah, qué triste. Si me permitís dar mi opinión, Inside Out está muy bien, es genial, pero Wall-E es, yeah, para mí, es que es increíble. Es mucha película. Sí. Es que Wall-E, sí, siempre voy a elegir Wall-E. Pero ya tenemos una final. Es que no ha sido tan difícil. En realidad, os hago la pregunta, si Wall-E se hubiese enfrentado a Inside Out, lo ha hecho, pero si se hubiese enfrentado a Toy Story 3 o a Los Increíbles, ¿hubiese perdido con alguna de estas? Es que yo creo que hubiese llegado a la final de cualquier manera. Es que yo siempre iba a votar por Wall-E, es mi favorito. O sea, yo también. O sea, al final, si se hubiera enfrentado, se hubiera tenido que enfrentar con Toy Story, pues, ¿sí?, con la primera, pero... Puede que ocurra, porque en la otra semifinal nos enfrenta a Toy Story contra Coco. Películas absolutamente diferentes, igualmente brillantes. Por diferentes motivos. Toy Story. Vale, pues 1-0. La primera. Ahí os la dejo. Estamos hablando de Toy Story, la primera película. Sí, la primera. Yo me iría por Coco, la verdad. Yo creo que también me iría por Coco. ¡Otra remontada en el último segundo! Es que Coco es mejor. La gente se ríe de Joel. Es que... Es que estamos escuchando un concierto en directo de las bandas sonoras de Pixar que se llama... Pixar in Concert, Boston Pops Orchestra, ¿vale? Por lo tanto, pues eso, es básicamente lo que estamos escuchando. En este momento, en concreto, estaba el tema de Ratatouille, iba a empezar el tema de Bichos. Bueno, pues eso. Que haya sido eliminada, por cierto. Que fue la primera en ser eliminada. Bien, pues ya tenemos la final, por lo tanto, vamos a hacer el tercer y cuarto puesto entre Toy Story e Inside Out. A ver... Está clarísimo. Sí. Inside Out. Inside Out. No, por favor. A ver, vamos a... No pongas música, espera. Dime, explícame. Toy Story, por favor. O sea, es que Toy Story es como el arranque de todo. Es que tiene que ser la finalista, sí o sí. Ya, pero Inside Out... ¿Toy Story o Bichos? No, pero Toy Story... Me habéis eliminado la primera, no puede ser. Pero Toy Story ya no va a ser finalista. Esto es mejor perdedor, digamos. Ay. Sí, Toy Story es cuarta, perdón. Vale, pues cuarto puesto para Toy Story, tercer puesto para Inside Out. Y ahora sí que os voy a pedir, por mucho que lo tengáis claro o no, no lo sé, que penséis, que comentéis. Estamos hablando de Wall-E contra Coco. Esto ya es la final. Esta es la final ya. La final finalísima. O sea, que igual final, finalísima el final. Que no queda Wall-E de primero, contra queda Coco de segundo. Venga, yo voy con el old school. Wall-E. Y es que yo sabía que me voy por Wall-E. Como dirían en los exámenes... Describa. Razona tu respuesta. Justifica tu respuesta. Justifica. No, yo es que Wall-E siempre ha sido la que más me ha encantado. Por eso mismo, por el mensaje que transmite, por dos personajes que ni siquiera son humanos. O sea, ¿qué le importa a dos robots cuidar la Tierra o salvar a la humanidad? No le importa nada. Y sin embargo, ellos son los que lo hacen. Y entiendo Coco por ese afecto familiar de no me olvides, de recuérdame y tal. Pero hay un sinnúmero de películas de Pixar que van por ese tema familiar, que son como Buscando a Nemo, Inside Out, que van por el lado de la familia, pero Wall-E me gusta mucho eso por sus personajes, porque son dos robots y que ellos lo ayudan a comunicar y a transmitir bastante bien el mensaje. A ver, yo solo voy a argumentar algo. Los robots sí les tienen que importar el mundo porque están programados para eso. Entonces... Por ese motivo. O sea, es cierto, es que al final tener a dos personajes que no son humanos, pero es lo que hemos visto siempre en Pixar. ¿Por qué? Porque no había la tecnología para ser humanos. Sí, es verdad, no pero sin dicho. Embargo, en Wall-E, fíjate que el mismo villano también es un robot. Sí, el propio villano. Pero porque él tenía sus cometidos y el software se corrompió. Sí, sí, es verdad. Y sin embargo que estos son dos robots como que quien dice que tienen alma, porque ¿cuántos robots no habían en Wall-E? Y les daba igual, simplemente hacían su función. Su señoría, no me dejan hablar, no me dejan argumentar mi punto. Adelante. Pero yo creo que el hecho está de que también... A ver, es cierto, la dedicación que se hizo para hacer Wall-E es increíble, pero el hecho de que la dedicación que se usó para usar...
una cultura que no es la de ellos, implementarla tan perfectamente y poder argumentar toda una historia de algo que ellos ni siquiera han vivido, como los directores, todo el equipo de arte y todo, yo creo que le da un mérito muy grande. Porque nosotros, bueno, yo por lo menos lo veo muy natural porque estoy en la parte de México y en Guatemala se celebra. Entonces, a mi lado yo lo entiendo de que yo lo podría hacer. Sí. Pero que una película haya tomado tanto tiempo para poder hacer una cultura reflejada tan bien. Y que encima de todo, es de las primeras películas que si las ves en inglés no te funciona como si las ves en español. Entonces yo creo que eso ya le da para mí un gran plus, un mérito. Porque pues al final son robots y ya hemos visto robots en muchas películas. Y no hay una cultura de robots tan marcada como una cultura mexicana. Entonces yo creo que eso es lo que le da el punto fuerte, además de lo conciso que es el guión y cómo están las animaciones y todo eso. O sea, a mí me gusta más Coco por la dificultad técnica y cómo se realizó y el resultado al final. Yo es que yo sí me iré por Wall-E porque también pues, me voy muy... ¿Tu voto es para Coco entonces? Yo mi voto es para Coco. Y mi voto es para Wall-E. ¿Tenemos un 2-1 o no? Tendremos un 2-1. Pero... A mí es que ya dijo antes su favorita. Pero no ha confirmado su voto. Yo no puedo nunca decidir en ninguna salvo estar en contra de Toy Story 3. Pero es que en este caso es muy difícil y yo siempre me voy a ir a viejo conocido. Wall-E. Pues... Señoras y señores, en cuarta posición nos ha quedado Toy Story, la primera película que lo empezó todo. La medalla de bronce ha sido para Inside Out, segundo medalla de plata para Coco. Qué triste. Y el campeón, la película que ha ganado, ha sido Wall-E. Una película que, como hemos dicho, ganó el Oscar a Mejor Película de Animación, como es lógico y esperable. No sé qué otras películas había en el año 2008, ahora os lo digo, en esa categoría. No tenían muchas posibilidades, la verdad. Pero ganó Wall-E, lógicamente. Y también tuvo bastantes otros premios. De hecho, tiene tantos que tiene una propia página de Wikipedia para sus premios. Porque fue nominada a 6 Oscars. A 6 Oscars. Una película de animación. Cuando todavía solo se nominaba 5 en mejor película. No a 9 o a 10. Mejor banda sonora original. Mejor canción original. Mejor edición de sonido. Mejor mezcla de sonido. Y mejor guión original. No ganó ninguna de las 5, ganó la 6ta, que era mejor película de animación. O sea que, bueno, tuvo muchísimo éxito a nivel de premios. Y además, ¿con quién se vio las caras en el año 2008? Pues con Bolt y con Kung Fu Panda. Que están bien las películas, pero claro. Ya, pero no, no son lo que son. Pues esas son las ganadoras. Bueno, esto con respecto a las películas de Pixar, ya las comentamos en el episodio 17 y 18, si no me equivoco, a principios del 2018, o sea, hace ya 2 años que se comentaron estas películas, estarán en nuestro podcast hace mucho, me rasco la cabeza como si fuese un anciano, pero es que ya queda muy atrás. Han pasado tantos episodios, 100 episodios o más de 100 episodios desde entonces, pues eso. Entonces, lógicamente, han quedado muy atrás los episodios, pero ahí comentamos las películas de Pixar. Y luego en el episodio 90 hicimos uno para Toy Story 4, por si alguien quiere descubrir un poco cómo continuó la franquicia después de la tercera entrega, si estuvo a la altura o no, pues tenemos nuestro episodio 90 dedicado a Toy Story 4. Desde entonces pues no habíamos hablado de Pixar prácticamente nunca y coincide con el estreno este mes de marzo con Onward. Onward, sí. La nueva película de Pixar. No la hemos visto todavía, la vamos a ver pronto y... Después, en verano, va a llegar Soul, la nueva película de Pixar, que obviamente no lo hemos podido ver tampoco todavía, porque no se ha estrenado. Soul, he visto el tráiler y tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Tiene bastante. A mí me apetece más que Onward. Sí, a mí también. ¿A ti te apetece más Onward? Sí.
A mí me apetece más Soul. Tiene, a mí Soul. Siento que Soul va por el mismo estilo de Inside Out. De, yo también. Como evaluarte a ti mismo. Sí, el otro sí. Puede ser que sea una aventura. Una aventura, familiar. Una historia de uh-huh. del significado familiar y pues tal. Sí, yo creo que más pero o menos tienes, va a ser así. Pero tienes a Spider-Man. Sí, es verdad. Así que, y a Star-Lord. Sí. Pero bueno, ¿cuáles han sido las mejores películas de Pixar? Pues ya lo hemos dicho, lo volvemos a repetir por si hay alguien sordo o despistado. En el cuarto puesto ha quedado Toy Story, tercer puesto para Inside Out, segundo para Coco y la ganadora ha sido Wall-E. No han entrado en los cuatro primeros películas como Toy Story 3, como Buscando a Nemo, como Up, como Los Increíbles, como Ratatouille, como Toy Story 2, como Toy Story 4... Podría seguir. Todas estas películas se han quedado por el camino hasta que ha ganado Wall-E. Yo creo que la gente debería intentar hacerlo. Esto con sus amigos. Sí. Sí, sí, es entretenido. Y que después pongan en Twitter cómo sí, les sí. ha quedado el listado. Sería bonito. Pongan a hashtag movie show y ya ponen ahí. Y así cada uno se hace viral. En sí, hashtag movie show, hashtag Pixar y ponen su listado. Porque, a ver, es que como decían, para nosotros Wall-E es la mejor. Bueno, no para nosotros. Para la votación, Wall-E es la mejor. Sí. Pero en América sí. Sí, no he visto. Estaba viendo en internet y, por ejemplo, encontré un link que, sin embargo, Wall-E está como en el puesto número 8. Fíjate. Entonces, yo creo que es muy muy subjetivo a quienes sean. Entonces, es algo interesante que lo hagan la gente sí. en sus casas, con sus familias. Sí, es muy subjetivo. Sin embargo, porque aquí, ¿quién no ha visto estas películas? Sí, además? Veo que Up quedó en segundo lugar y ni siquiera fue entre nuestras primeras. Pues y que lo pongan en Twitter. Sí, por favor. Por favor. Eso lo dice todo, ¿no? Que haya tanta competencia y que cada lista sea diferente. Y es la gracia al final de esta historia, porque si haces una lista de las mejores películas de Star Wars, por ejemplo, evidentemente va a ser diferente la lista y ahora más todavía, pero más o menos puedes orientar cuáles van a ser las primeras. Bueno, al final en Star Wars es un poco más fácil porque por eso digo. La gente, casi todos están de acuerdo con sí. cómo va. Sí, pero... sí. Pero aquí es eso, es votar películas entre un 10 y un 8.5. Ya, es que entonces, es muy complicado. Ahí están las décimas y seguro que si quitamos de aquí a uno de vosotros y ponemos a otro, pues hubiese cambiado completamente el resultado eso es cierto, final. Eso es cierto. Bueno, también nos quiero comentar, aparte de lo que es la técnica de Pixar, ya para cerrar definitivamente el episodio, que este estudio, como decimos, aparte del estreno este mes de Onward y dentro de unos meses de Soul, también cuida no solo la animación, sino los guiones, etcétera, sino también las bandas sonoras. Hemos estado escuchando de fondo bandas sonoras de Pixar y están llenas de cosas espectaculares. Eso es cierto. Y de siento, cosas geniales, realmente. Y siento que tienen un estilo que no sé cómo hacen que uno ya sepa que es uh-huh. de Pixar. Contratando a los Newman. Yeah. No, y además que sabes que es de Pixar, pero sabes de qué peli es. Exactamente. Sí, sí, o sea, sí. Llegan, saben hacer muy bien sus bandas sonoras conforme a qué peli quieren hacer. Porque con la de Ratatouille, digamos, a mí sí. es muy, muy marcado la de Ratatouille. Uh-huh. Entonces sí, a mí sí. por eso me gusta. O y también la de Coco, que esa es como la más uh-huh. emblemática de estos Incluso días, digamos. Los Increíbles tiene una intro que está marcada para es todos. Genial. Y contratan a gente inteligente, a Michael Giacchino, tenemos a Thomas Newman, tenemos a Randy Newman, tenemos a toda esta gente que siempre suele dar en el clavo. Y bueno, eso es lo que hemos estado escuchando en el fondo del episodio, su totalidad. ¿Habéis identificado, por ejemplo, este momento? Ah, Coco. No es Coco. Porque este es más, un poco más llano, ¿no? Ah, es Buzz Lightyear de español. Ah, es cierto, de la parte flamenca. ¿De la 3? Sí. Venga conmigo, señorita. Le enseñaré las maravillas de la galaxia y juntos, con nuestro amor, venceremos al mal. Sí, es cierto. Esta es la versión de... española, en inglés, quiero decir. Esa es la voz que le pusieron a Buzz Lightyear en inglés. Luego tenemos sí, no, la... después, es extraño cómo... Porque a mí lo primero que me pasó fue que...
yo vi la peli, la vi en inglés, y pasa esto en español. Entonces te pones a pensar, ¿y en España cuando la doblan? ¿Qué le ponen? Nos ponen al Cigala. En andaluz. Ajá, sí, en sí, andaluz. Sí, total, además. ¿Sí? Lo vamos a escuchar, a ver si es esta la versión. Venga conmigo, señorita. Le enseñaré las maravillas de la galaxia y juntos con nuestro amor venceremos a Armad. Pues ahí está. Es cierto. Cerramos con el Buzz Lightyear gitano. Bueno, pues ese ha sido el episodio de hoy. Como digo, nuestro próximo episodio va a ser dedicado íntegramente a nuestros premios, donde vamos a escoger la mejor película del año. 2017 fue Coco, por cierto. 2018, Vengadores Infinity War. Veremos cuál gana en 2019. Y ahora voy a haceros la pregunta que hago a todo el mundo que pasa por el programa. Una recomendación. Cada persona que tiene que pasar por aquí, cada episodio tiene que hacer una recomendación de lo que sea. De una serie, de una película, de lo que sea. Yo he traído una muy especial que a mí me encantó de pequeño y que fue pionera más o menos en la tecnología 3D. Fue Titán AE. Es verdad. Muy rara esa película, ¿eh? Me encanta. Bueno, yo quería comentar que recientemente vi 1917. Ah. Es una película asombrosa. Y me da mucha gracia porque me dijeron de ir a verla y yo dije, no me llama, es una película de guerra. Y a mí que no me gustan las guerras, yo no, dije... No, sáquenla. Yo dije, no me llama, pero dije, si está tan nominada a los Oscars, digo yo, pues será buena si tiene tantas nominaciones. Y la vi... Y a Roger Dickens. La vi y quedé impresionada. Está excelentemente hecha, excelente el sonido, te sientes que estás... tú adentro de la película, como está todo grabado como en plano secuencia, incluso lo primero que hice al llegar a casa fue ver el making of de cómo se hizo, porque yo me preguntaba la película entera, ¿cómo grabaron esto? Lo hemos hecho todos. Sí. Es que ¿cómo no, grabaron? Y dije que esto es una obra de arte que está super... una de las favoritas en nuestros premios. Y dije, seguro. También se acaba de mencionar mucho en esa película la dirección de arte, que poner todos los cuerpos, todos los cadáveres, todo el espacio... Uh-huh. Está muy bien hecho. Yo les traigo dos. Oh. La primera sería Jojo Rabbit, que está muy bien. A mí realmente me ha gustado. Si le das un pitch para un ejecutivo, la verdad es que está un poco rara, porque tú le dices muy rara. Es un niño en los tiempos nazis que tiene su mejor amigo, que es Hitler, y que básicamente lo mandan a un campo para hacerlo hombre, como dicen ellos, sí. Digamos. Sí, sí. Y después conoce a una judía y todo eso. Pues es un poco difícil de venderle a alguien esa película. Pero yo siento que la película en sí, el humor que maneja Taika Waititi, la verdad es que lo maneja de manera excelente. Además que el Hitler en sí es un Hitler tan humano. Es que es tan bueno el Hitler. Por a mí me gusta. Yo creo que es lo que la película le da tanto. Pues yo voy a cerrar recomendando algo que no tiene nada que ver, que lo tengo aquí, que me ha salido, que es The Dark Crystal. ¿Vale? Cristal oscuro. Cristal oscuro. ¿Os suena? Sí. Una película de los años 80, rara de narices, rara de narices. Y hay una serie que se ha estrenado hace poco. En Netflix, sí. Sí, una serie que la verdad está bien. O sea, está muy bien. Es una película y la serie también hecha con marionetas, todo. Y es... muy del rollo del laberinto. Sí, de ese estilo. Bueno, muy extraña, pero a quien le guste las cosas ochenteras, la historia interminable, cosas así raras de ese estilo, pues más o menos es lo que vende esta película. Y como digo, una serie precuela que ahora mismo podéis ver en cualquier lugar, que se ha hecho hace tan solo un año. Vean en Netflix What Did Jack Do. Es un cortometraje de David Lynch. De David Lynch. Es que me confundo con David Fincher y Lynch. Suele pasar. Pero es de Lynch. No les voy a decir de qué se trata, solo véanlo. Sí. Por favor. Son 17 minutos. Es nada, es cortito. Así que, pero merece la pena, ¿no? Sí, merece mucho la pena. Pues Joel Biota de nuevo aquí con nosotros. Un placer. No sé si volverás o no. El tiempo lo dirá. Seguramente. Es posible. Y América Almodóvar y Omar Vázquez, que han debutado hoy en el programa con una colaboración especial, pues para hablar de Pixar. Muchas gracias por muchísimas invitar. Gracias. Yo feliz de que estéis aquí. Y nada, pues eso es todo. Si queréis seguirnos en Twitter, @movieshowfm, podéis encontrarnos en iVoox y en YouTube, donde también subimos los episodios. Yo soy Manuel Valentín Fernández y nos vemos en el próximo episodio en nuestros premios. ¿Quién será? ¿Cuál será el título que se lleve el premio a mejor película del 2019 para nuestro programa? Pues lo descubriremos en el próximo episodio de Movie Show. ¡Adiós!